Bueno, pues el speaker de la gala que llama al guerrero de Morgan a subir al ring. Siempre espectacular el público volcando, y aparece la figura de Germán de Carral, con ese característico pañuelo, el cinturón de campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el saludo de la gente con su padre. Y el himno nacional de España, no, de Carmen Alejandra. Quitando el himno, los cabrones. No sé en qué año son españoles los normales. Y pitan el himno. Exacto.
también ha ocurrido en otros países, pues es mala educación, ¿no? Que es falta de fair play, de deportividad. Que aprenda a la gente del boxeo que cuando sale, termina el combate, se abraza, sea de donde sea y con los golpes que me hayas dado. Eso. Así es. Respeto por encima de todo. Fair play. Fair play, pues, respeto al himno de cualquier país. Gol. Bueno, escuchamos la presentación de Burro y ahora la presentación se vendrá abajo en el frontón Vizcaya. Ahí está el récord inmaculado. 66 kilos exactos. De Germán Lejarraga. El vasco. Un vasco. Damas y caballeros, de Morca llega el campeón número 9 internacional, número 5 del mundo. Le llaman el revólver. Bueno, pues ahora sí que ya está todo visto para sentencia. Tendrá que despojarse su cara. La gente pensará que tiene cara alguno de Germán Lejarraga. Pues sí, sí tiene. Ahí está el boxeador vizcaíno, ídolo de la afición vasca. El árbitro es el señor Manu Marichalar. Juez de Dani Galván, Jordanes de Kiev y ya pasó a su Bueno, y Jesús Burrola, pues un hombre de 29 años, de los Mochis, de Sinaloa, 23 victorias, 9 derrotas, 3 combates nulos. Ha peleado con gente importante como Tomás Dulor. Se ha enfrentado a Antonio De Marco, el ex-campeón del mundo. Tiene mucha experiencia, lo que pasa que ahora mismo Germán Lejarraga está en un momento de forma extraordinario. Vamos a ver si el mexicano puede ponerle buena resistencia a Germán. Vamos a escuchar. Quiero ver un combate limpio, muy atentos a mis indicaciones, cuidado con las cabezas, no quiero ver ningún golpe irregular. Suerte y que gane mejor. Bueno, con las indicaciones del árbitro, bien claritas para los contendientes, el cariño de todo un equipo, ¿no? Que está con Germán y ya dispuesto a la batalla, como siempre, Germán Lejarraga y el público, bueno, pues volcadísimo con este.